Buenos días. Feliz cumpleaños. Estamos aquí. Eso era la desembocadura del Miño. Y por delante. Madre mía. El Atlántico. Bueno, pues esto es las vistas desde el volante. No son malas vistas, ¿no? Mejor que por la mañana. O sea, por la noche, joder. Esta mañana estaba saliendo el sol. No sé, en Argentina. Está esto harto, ¿eh? Ahora pegaremos la vuelta por fuera. Vamos a desayunar. Portugal, no sé yo lo que es Portugal, si es aquí de enfrente Portugal o está. Portugal no, Portugal es enfrente a la derecha. Lo que ves enfrente del río Sí. Ah, que esto hace son como las. que se mete para. Pa. No, ¿se ha caído algo? Se ha caído algo. Pero que no nos ha dado a nosotros. Pues se ha caído cerca y es algo de hierro. Cerca, voy a decirle, ya cuidado. No me mando el chiringuito. Viene un hombre, una mujer por aquí. Hola, señora, a ver, estoy mirando por aquí. Breco, breco, así cojo cobertura. A ver, hostias. No, 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 no. A ver ahora, a ver, háblame, háblame. Ahora ve, no, no, no. A ver, ya, ahora te cojo, ahora te pillo. Chico, cuánta gente que ha venido en un momento y las coches. Pero no, gente aquí, esto ya lo bajamos. Y al lado ha venido uno hace un rato. Había otro señor, señor, hola, buenas. Ha pasado su mujer para allá. Eso es lo bueno, a ver, por eso hay que poner los parasoles. Sí, allí, allí es. Estamos diciendo, ¿ves? ¿Ves? No cojo cobertura. ¿Quiere un bastoncillo, señora? Tenemos bastoncillo, tenemos, ¿cómo se llama eso? Rinnové de ese para las orejas. Agua de mar. Perdón, perdón. ¿Estás vestido ya no? Pues eso. Sin maldad ninguna, ¿eh? A ver. ¿Calzón tienes? Que ha venido esta mañana uno y se ha puesto. ¿Te acordás que dije yo lo del árbol? Que estuvimos ayer a ver dónde aparcábamos. Se ha puesto uno con un corta algo de eso. Se ha puesto a regar el césped. Digo, claro, hemos llegado nosotros y han venido para arreglarlo todo. Creo que eso es muy chulo. Yo creo que ya nos podemos volver. Bueno, tú vas como si fueras en bañador, tampoco pasa nada. Exacto. Y eso. Muy bien. Esto es la cama. Oye, ¿ponemos las chaquetas? Sí, claro, hace frío. Mira que viene aquí, mira, aquí tenemos esto. Ah, la chaqueta negra. Pero no, espérate, tenemos cortavientos, para el viento mejor. Vale, Frío pero no parece que haga mucho, ¿o qué ¿puedes hace? seguir haciendo eso, por favor, cuando uno viene? Hostia, pero es que me parto el culo. Es que claro, Ajá. quiere payasos. Mira, ¿ves? Es que me encanta. Me hace reír, me muero de risa. No les cuentes el secreto de mi éxito. Pues eso, aquí. No, o sea, es mucho más grande, claro, tenemos armarios. Ahí. Entonces el cinturón, pongo por un cinturón. Bueno, tenemos armario. Esto es, Is back. pues como el camión, pero mucho más grande, un chalet. Tenemos ventanas. Y luego ya voy a conectar por fin la batería. Porque no la tenemos conectada. Si en verdad echáis un colchón a un furgón y ya tenéis una campe. Claro. Ya lo otro ya son detalles. Ya vas mejorando cosas. Ya vas poniendo que si la luz, que si la nevera, que si muchas cosas. Pero que al final lo único que se necesita para esto son las ganas y un furgón. No hace falta que tengáis el último modelo ni que tengáis todo el equipamiento. Estaba súper equipada, pero no hace falta. No, bah, fue casualidad que. Claro, es que piensa que hablo con ella en vez de con vosotros. Sabes que estoy grabando, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, claro. Ya por fin se pone caro los pantalones.
y nos vamos a desayunar. Yo quiero un café y una empanada de carne, empanada gallega. ¿Hace falta decir gallega cuando estás en Galicia? ¿O con decir empanada ya va bien? Ya vale. Bueno, pues aquí es donde vamos a pasar la noche. Ahí está la cumpleañera. Y tenemos... Mira. ¿Está en Portugal? ¿Qué? ¿Aquello de allá? Portugal está enfrente del... Enfrente del Miño. O sea, que esto es de la desembocadura del Miño. Enfrente ahí. Sí, sí, sí. Ahí vamos a ir a después al mirador aquí, que hay antenas. Ahí o allí. El gimbal no hace falta, hay que sacarlo. Mira, mira, mira. Madre mía. Me da un susto porque pensaba que este coche estaba aparcado y se ha puesto. Vale, que Santa Tegla, Tegra, Trega es Santa Tegla. O sea, aquí es donde nos dijo Cachilo, ¿vale? Pues hemos llegado de casualidad. O sea, venía pensando que este era el punto que se unía Portugal y Galicia y resulta que es donde quería, uno de los sitios que queríamos ir por recomendación vuestra. Porque vea, el azar y el... Vale, sí, pues, Fernando Pejerto es el que... Ay, perdón. Me he dicho lo mismo, la gente para mí. Fernando Pejerto es a quien me refiero, que nos había recomendado varios sitios, un montón de sitios de por aquí, este también. Y como soy un cateto, pues eso, yo he pedido Santa Trega y La Guardia, claro, me lo dijo en castellano, ¿no? Santa Tecla, La Guardia. Y nosotros vamos a Guarda, al monte Santa Trega. Porque íbamos buscando es donde empezaba Galicia, ¿no? Bueno, donde se juntaba por el mar con Portugal. Y bueno, pues lo hemos encontrado. Y eso es un poblado celtíbero, que aquí ahora tenemos a las juventudes subiendo. Claro, lo que pasa es que me ha desconcertado el vídeo que mandó Fernando estaba nublado. El que nos mandó... Fernando estaba nublado y como con mucha niebla verde. Iba una mujer con un vestido ahí a las casas esas. Esos son como las casas celtíberas. Entonces, claro, yo iba buscando mal tiempo. Y mira que nos ha fastidiado el día, el sol. Cago en todo. Aquí tiene que hacer mal tiempo. Usted bueno, pues ahí está el acampe. Y entréis al barecito este de Sanidad. Y parece que vayamos en un barco, mira. Las mismas vistas que cuando vas en el ferry. Las mismas vistas. Vale, cuando te acercas ya se pierde la magia porque está... Tengo que cogerme los micrófonos para que me escuchéis mejor. Mira qué pinta tiene. ¿Arriba se puede subir? ¿Hay algo ahí? ¿Se ve o no? Sí, sí, sí. Se sube. Ah, vale. No, si es por, bueno, las vistas son las mismas, pero de más arriba. ¿Tú qué quieres, no? Bueno, está Carol que con el juguete. Que ya por fin... Es que me operaré de cámara, entonces se está enseñando aquí en un paraje bastante bonito. Ella. Tenemos toda la belleza de la naturaleza, el mar y Guarda y demás, y ella se va a sacar un bar. Ay, que no aprende, no aprende. Es broma. Es que me operaré de cámara, entonces.
ir aquí o qué? Esto es una casa celtíbera, que aquí hay reproducciones pequeñitos para que veáis más o menos lo que digo. Son estas cosas. Eso. Y nada. Ahora lo compraremos un imán o algo de recuerdo. ¿Vamos a subir aquí o qué? ¿Qué te ha contratado? ¿Un publi reportaje del bar? Maricielo, está muy bien, ¿eh? Nos hemos comido dos trocitos de bizcocho cada uno, uno de almendra creo que era, y otro de chocolate, un café, y nos hemos comprado dos trozos de torta, de joder, de torta, de empanada. Que no hace falta decir que es empanada gallega porque está aquí. Subimos allí a ver lo que hay. Vale. Sabes que eres de natural torpe, lleva cuidado. No por el gimbal, sino para que no te hagas daño. Que estamos a principio de las vacaciones. Si te haces daño hoy, vas a ir toda la semana así cojeando, triste y mal. Coño, un camino. He descubierto un sendero. Ah, el sendero de las botellas. Hostia. Aquí claro no puede venir, que es torpe. Hostia. El bar este. Madre, si es que... ¿Por dónde estáis viendo? Por ahí subimos nosotros. Virgin Mary. Pues Pachi, que yo sé que lo verás. Que el Monte Hierdo es muy bonito, pero esto no se queda atrás. Cuidado, ¿eh? Ahí viene la torpe. Cuidado que aquí se acaba el mundo, ¿eh? No es Finisterre todavía, pero... Ahí tenemos los micrófonos, espérate, voy a poner los micrófonos para que nos escuche bien. No soy torpe, tengo mala suerte. Claro, tu elección es de dónde poner los pies. Escúchame, va a ponernos los micrófonos y así si te caes se te escucha. No soy torpe. No soy torpe, tengo mala suerte. Claro, tú eres. Nada más. Escúchame, va a poner los micrófonos y sí, si te caes se te escucha. ¡Ah! ¿Sabes? ¡Ay, un torpe! Sí, sí, claro. ¡Ay, sí, eres tú! Ponte algo que termine de grabar. Tenemos a Carol poniéndose el micrófono. Es la última vez que vais a ver el micrófono porque seguramente lo va a perder. ¡Amo! Pero por favor, para de hacerme pasar por la torpe. Yo no te hago pasar por nada. Es tú que... sola. ¡Ay, qué foto más! Dame. Espera. Por favor. Está grabando. ¿Y eso? ¿Por qué lo he puesto yo ahora? Es que quería hacer eso.
Bueno, pues ya tenemos los micrófonos. Espero que no se. Que no se. Se eso, muchas gracias. Lo tengo aquí puesto porque. No pensaron los de Holy Land en que el cable estorbaba. A ver, a los próximos. Inalámbrico. Si es que. Inalámbrico, lo que es el cacharrito. A ver, tenemos aquí a la reportera. A ver, díganos. ¿Qué opina de las vistas de este lugar? Hombre, la verdad que bastante simpático. ¿Sí? Sí, te podrías quedar un rato, tiempo, ¿no? Pensando. El banco más bonito de... Bueno, el perro. El banco más bonito de Galicia, no sé. Yo creo que el título es porque habrá candidatos que no se han presentado. Vamos a subir ahí arriba de lo que vemos. Tan, tan. Un schnauzer. ¿Un qué? Un schnauzer ahí, el perro. ¿No buscaron otro sitio más alto los certíberos para vivir? Sería para defenderse de los que venían a pelearse con ellos, ¿no? Oye, qué bonitas las piedras. ¡Buah! Pues escucha, hay que volver aquí, algún día. ¿Algún día? O sea, que lo que no veamos esta semana, que, no, que va, nos van a quedar cosas sin ver, lo veremos. Tenemos que volver. Joder. Mira qué chulo. ¿Tú te has dado cuenta que esa carretera es por la que subimos ayer? Sí, señor. Esta es la camper. Podemos ver la placa desde ahí. Ah, güey. Haz una foto. Todo perfecto. Gente de poca fe. Paco decía que no se fiaba, que pensaba que eso se nos iba a volar. No se nos ha volado. A ver qué hay aquí de arriba. ¿Te has ido? Bueno, no me has seguido, más bien. Eso es el punto geodésico, no sé qué. Joder. La 360 me la he dejado allí. Deberíamos haberla traído. Felicitamos. Uf. ¡Fua, chaval! ¿Algún día? Pues sí, no te felicitamos.
es que venía aquí. Mira, esto es el vértice geodésico. Entonces ahí enfrente es Portugal, La playa está en Portugal ahí. Madre mía, qué bonito. Qué pasada, ¿no? ¿Aquello es Portugal? Madre mía, qué bonito. El vértice geodésico. Qué pasada, ¿no? Que aquí te puedes, aquí te podrás subir. Madre mía. Estamos, mira, una gaviota. ¿Aquello es Portugal? Sí. Día. Se dice bom día. Bom día. No, bo día. Bom, bom. B-O-M. Ah. Bom día. Bueno, a lo mejor se pronuncia como has dicho tú, pero se escribe... Ah, pensaba que era bom bo día. Día. Ellos dicen día, cuando llegan los siete días... Día. Se comen el bueno. Mira, la María la muerta. ¿Eh? Maravilla. ¿Cómo hace la gaviota? ¿La gaviota? Ya está. Parece que se está riendo. Mira, mira, mira. Mira, muchacho. Están ligando. Están ahí diciendo, a ver si mira. Se caen y se esparraman y nos comemos. Ah, sí, han mirado, sigue. Es que, pero porque hablan gallego. Yo creo que lo haces mal. Hablan gallego. Ostras, pues. ¿Hablar esto en gallino lo mismo? No reconocen, no hablan la gallina. ¿Yo me podré subir aquí para decir que está en el punto, arriba del punto geodésico? ¿Te quieres subir en el punto G de...? ¿Te pondrás en la puntita, amor? No, arriba del tono, yo me quedo aquí. Qué miedoso eres. Yo y la altura no nos llevamos bien. Además, esto no se puede... Hasta luego. Luchando en contra de mis miedos, me he subido al punto, al vértice geodésico del monte de Santa Tecla. Pero no lo he estropeado ni nada, no penséis mal. Me he subido con mucho cuidado, me he sentado, puesto el cool y luego me he puesto de pie. A ver, y así tenemos una vista que voy a ir dando vueltas por aquí. Ahí tenemos a Carol. Carol disfruta con su juguete. Tengo que hacer una foto e imprimirla con tu regalo. Ah, oui. Que no le hemos dicho a la gente lo que te hemos regalado. No. A mí Carol me regaló el Samsung Galaxy Watch 6 para que me mida los pasos y todo eso. Y yo le he regalado a ella dos impresoras para trabajar. Una impresora color. La Fomemo, que es para hacer cosas de dibujitos y cosas y tal. Y luego una de Xiaomi, que es para fotos. Pequeñita. Para forrar por dentro la camper de fotos. Qué bonito. Aquí es Portugal. Lo he dicho ya. Estos son guiris. Vamos a ir ahora allí. Ve aquella antena, vamos a ir aquella. ¿Vamos a la otra antena? Sí. Liberé. De libre, ¿no? Tira, 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 da. Liberé. ¡Tadá! Bueno, y ese es el gimbal que no lo sacamos nunca. Mira, Carol está ahí. Ya la veré. Mira. Muévete, muévete. A la derecha.
Entonces, me falla. Está perdido. Ahí ven. Y si te agachas aquí, te agachas y eso, y entonces hace como un sí. Oh. Está perdido. A lo mejor te tienes que acercar un poco más. Ahora te tienes. Pero está chulo eso. Está perdido. Gente solitaria del mundo, ya tenéis cómo grabaros. Ya está. Lo has... ¿Está grabando? Sí. ¿Puedo hablar? Siempre puedes hablar. Fernando, que nos recomendó este sitio, dice... Impresionante. Dice, qué locura esta vista, dice. Vamos a la otra montaña. Vale. Y eso, y este que en Vigo, oye, pues si pasamos por ahí que no ha dicho tantas cosas, llegamos a Vigo por todo un café y sentarse, ¿no? Sí, claro. Esto es la aldea de Santa Tecla. Bueno, vamos a la otra montaña de allí, que al final yo creo que nos quedamos toda la semana aquí. Tres cuestas para arriba, cuestas para abajo, si es que esto es súper bonito. Aparcamos la campera allá abajo y nos quedamos a vivir aquí. Habrá una empresa de transporte, ¿no? Chico, qué maravilla. Que seguramente cuando haya niebla se levantaría un poco más tapado. Pero Galicia sabía que era la primera vez que veníamos y ha dicho: os vamos a recibir de la mejor manera. Que no sé dónde está el resto del pueblo. Certíbero. Ya, a ver. Ahora en salir paramos y preguntamos si tenemos que pagar, ¿eh? Sí.
Porque son 3 euros. Por 3 euros no vamos a salir de pobres. No quiero que diga luego la gente: habéis delinquido. No, y lo voy a grabar. Por ahí se puede bajar. Oh, tu m'as fait peur, toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le ladra. Regarde, tiens. Regarde, qu'est-ce que c'est ça? Regarde. ¿Qué le va a dar? ¿Qué es eso? Azúcar no le des. ¿Por qué no? Los perros pueden comer azúcar. Ah, chocolate es lo que no les gusta, ¿no? ¿Qué es que es eso? Le va dando azúcar a todo el mundo. Dice el perro, te lo metes tú por... Dice, dame un trozo de carne. ¿Tú ves pa? Estoy peor. Yo soy el perro que le digo, ¿tú qué estás haciendo? Estoy peor. Oh, estoy peor. Oh, oui, estoy peor. Oh, ah, bueno, como yo los micrófonos se escucha. ¿Me llevas enchufado el micrófono? Bah, supongo que sí. Ah, sí, pero le has puesto en la cancelación de ruido. Te puedo dejar sola, ¿eh? Ahora. Vale. Vamos. Aún le queda agua, no la tira toda. Pum, perdón. Que es que la del gimbal es cara. Mira, qué preciosidad de sitio. A ver. Ah, bueno, y es que al cortar césped. Están poniéndolo bonito porque veníamos. Carol viene por ahí. Carol va Sport Total con sus Salomón. Eso fue regalo mío también. ¿Lo vemos la iglesia? Se podrá ver. ¿Verlo? Gracias. Ahí está la campe. Esto es raro que haga sol por aquí, ¿no? ¿Raro? Ah, no sé, ¿nos habían dicho que aquí en Galicia nada más que hacía que llover? No. Eso lo decís para que no vengan los turistas, ¿no? Tiene más fama que lluvia. Ah. Que sí, que este año llovió, sí. Se necesitaba porque los embalses estaban vacíos prácticamente. Pero aquí estos años atrás, sacando este año, sí. Tenemos corte de agua y todo. Joder. No. Nosotros que venimos de Alicante. Eso era antes, estamos hablando de hace 40 años. Sí. Pues a ver si vuelve el agua. Un verano muy corto, pero ahora, en el mes de septiembre, octubre, incluso noviembre, sí. Tenemos un tiempo. La verdad es que un día espectacular que nos ha salido. Sí. No, no, la verdad que sí, y eso estuvo mejor estos días atrás. Sí. Sí, mucho más calor. Vale. Está buen día, pero no hay ese calor que hubo ayer y antes de ayer. Perfecto. Luego me tocará pasar todos los vídeos que está haciendo Carol con esta santa tecla. Muy bonita la iglesia. ¿Podemos sí, verlo? Gracias. Esto es raro que haga sol por aquí, ¿no? ¿Raro? No sé, ¿no? ¿Nos habían dicho que aquí en Galicia no es más que hacía que llover? No. Eso lo decís para que no vengan los turistas, ¿no? Tiene más fama que lluvia. Que sí, que este año llovió, sí. Pero se necesitaba porque los embalses estaban vacíos prácticamente. Pero aquí estos años atrás, sacando este año, sí. Tenemos corte de agua. Corte de agua. Bueno. No, eso era antes. Estamos hablando de hace 40 años. Sí. A ver si vuelve el agua.
Vale, ahí está la cama del druida. Eso. Y luego sí, las paredes son romanas. Sí, porque decían... Tú explícalo por ahí. Sí, la cama del druida. Que, es, que yo te escucho también porque estamos con los micrófonos. Ah, es verdad. Claro. La iglesia estamos con los micrófonos. Aquella. Y se ve que esta pared no existía porque... Eso, claro, le está los... Tiene más de 10.000. Y si va hablando, pues nada. Se ha quedado allí. O sea, años. Tú hablas que se te escucha igual, pero en tu vídeo no. Bueno, en el mío también, en los dos. Y resulta que esta pared no existía en la época de los dos. Me han hecho morir. Ya. Sobre todo... Qué bonito esto. Querían vivir lo que es el amanecer y el atardecer. Eran su dios, ¿no? El sol. Es como los rayos del sol de la mañana, pues saludaba a su dios y no hablo por si está hablando, claro. Sociedad Promonte de Santa Tecla, en el 1912. Y Carlos está haciendo un public reportaje que ya verá, cuando se le caliente ya no puede grabar más. Y ahora vamos a ir allí. Oh. Cuando se busca a Rubén, por la voz. ¿Dónde está Rubén? ¡Ay! ¡Ay! ¡Rubén está aquí! Yo se está grabando. Si yo grabo algo, se escucha hablar. No, ¡ah! ¿Me escuchas? Lo de la ducha y dormir en casa me enseñó a 3 minutos de la playa de
Me voy a hacer los músculos del brazo derecho con el peso de la entre el gimbal y el teléfono. Vamos a ver dónde está Carol. Si la escucháis, decidme dónde para, porque no la veo. Lo mismo se ha ido ya. ¡Carol! Está allí. Vamos para allá. Que como va haciendo puli reportaje. Vamos con la chaqueta. La verdad es que no hace frío, pero como hace viento, nos hemos puesto el gorro de biroque y eso. Entonces vamos a ver la otra montañita. Vamos a ir ahí. A ver, a Guarda. ¿Dónde comemos? En castellano, La Guardia. O... Que la mujer de aquí, a Bayona. Me contaba que... A Bayona tenemos que llegar de día para ver cómo es. Que todo el mundo dice, nos ha dicho Fernando Pejeto que ahí es muy bonito. Y toda la ahí gente, Álvaro, también me ha dicho. Va a ser curioso ver hablando los dos, ¿eh? Sí. Allí. De lo de el Cristo en la cruz. Hoy se le ha ido la pelota. Allí tenemos la jaula para los que se portan mal. Pum, 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 pum. ¿Qué nos sabe esto? Vale. No sé lo que es. ¿Será donde se subía? Se subía el cura para dar la misa, ¿o qué? Y esto es como una especie de altar, ¿eh, Bargo? Que no vamos a pensar que fueran para cosas, ¿eh? ¿Has hecho bien de ir ahí, que no he ido? Es como un atril, parece como donde se suben los curas para dar la misa, eso, lo atril, se llama. Ah, no sé lo que es. Que tenemos que llegar a Bayona de día, ¿no? Y todos los pueblecitos que nos ha dicho Fernando. Todos los pueblecitos que nos ha dicho Fernando, pero si vamos a comer a Portugal. Todos los que nos no ha creo dicho que Fernando, vayamos a comer a Portugal. ¿Por qué? Porque bacalao portugués. Vale. Tú sabes que nos ha dicho un montón de pueblos para ir. Pues muy bien. Ah, luego los vemos. Sí, súper. Y eso. Ahí va, tía. ¿Cómo te lo estás pasando? Genial. Es tu cumple. Genial. Joder, qué escalones más buenos, ¿eh? Al principio iba rápido, ¿eh? No están casi empinados, ¿eh? ¡Hostia! Joder. Yo he visto más de un abuelete de los que ha bajado allí antes que esto no lo sube, ¿eh? ¡Madre mía! Joder. ¡Uf! ¡Por favor! ¿Estoy soplando? Sí. Pero la había otro camino, amor. ¿Más llano? Aquí. Este es el de los valientes. Joder. La fragoneta. Me sobra un poco la chaqueta, ¿eh? Sí. Estoy soplando como... Joder. Oh. Por favor. Aquí. Grabar y subir escalera no va, ¿eh? Mira.
La campe. ¿Te has dejado la puerta abierta tú? Pues la Cruz de la Mola también mola. Eso está bonito, pero... Vamos a ir ahí a ver a Guarda, en castellano la Guardia, que la mujer de la iglesia me contaba que muchísima gente. Ahí viene el Rubén, ahí viene mi Rubén. Sí. Uy, se le ha ido la pelota. Has hecho bien de ir ahí, que no he ido. Es como una atril, me parece como donde se suben los curas para dar la misa. ¿Eso lo atril? No sé lo que es. Que tenemos que llegar a Bayona de día, ¿no? Y todos los pueblecitos que nos ha dicho todos los pueblecitos que nos ha dicho Fernando, pero si vamos a comer a Portugal. Todos los que nos no creo Fernando, que vayamos a comer a Portugal. ¿Por qué? Porque un bacalao en... portugués. Vale. Tú sabes que nos ha dicho un montón de pueblos. ¿Sí? Pues muy bien. Ah, no, lo vemos. Sí, súper. ¿Dónde está pasando? Genial. Mira tu cumple. Genial. Al principio iba rápido, ¿eh? No están casi empinados, ¿eh? ¡Hostia! Yo he visto más de un abuelete de los que ha bajado allí antes, que esto no lo sube, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Por favor! Estoy soplando. ¿Sí? ¡Por favor! Había otro camino, amor. ¿Más llano? Aquí. Hay que ser de los valientes. La fragoneta. Pues ahora un poco la fragoneta, ¿eh? Estoy soplando como... ¡Oh! ¡Por favor! Grabar y subir escalera no va, ¿eh? Acampe, ¿has dejado la puerta abierta tú?
vemos, sí. Una bonita antena. La puntita de la antena. Me queda poca batería, ¿no? Me queda poca batería, me voy a ir. Sí. Poblado gentil, eso es lo que vimos en el río de Zamaño. Yo no me acuerdo. No sé cómo vamos a traspasar todos estos vídeos. Luego todo eso lo vas a poner, lo vas a editar tú. Vídeos cagados por Carol y los subes a YouTube desde ese móvil. A ver. Que no tenía más trabajo. Wow. Qué bonito es. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir, ¿eh? Te despides para los vídeos de... Nos vamos a comer. 1, 2, 3. Bueno, pues aquí... ¡Amor! Es el Instagram. Pues con más razón. Qué chulo, ¿no? ¡Amor! Que no es culpa mía. No, es mi culpa. No estoy haciendo muy bien porque... Bueno, ahí se corta. Mira. Con un vídeo de... Un plano sobre Aguarda. Bonita vale, antena. Yo recordaba del vídeo de Fernando. Esto. Con mucha niebla... La puntita de la antena. Me parece que ahí no vamos a bajar. Me queda poca batería. ¿Qué? Me queda poca batería, me voy ahí. ¿En el móvil? Sí. Cuando se te gaste nos vamos a comer a Portugal. Y hay que poner a cargar el móvil. Bueno, podemos poner otro. Puedes poner el tuyo o este. De todas maneras vamos a comer. Sí, nos vamos a Portugal. Mira qué bonito. Fua. Sí que hay aquí feo. Eso es el poblado celtíbero. Eso es lo que vimos en el vídeo de Fernando. Que os lo he dicho a vosotros, pero eso lo digo a ella. Yo no me acuerdo. Madre mía. No sé cómo vamos a traspasar todos estos vídeos. Madre mía. Luego todo eso lo vas a poner, lo vas a editar tú. Vídeos grabados por Carol y los subes a YouTube desde ese móvil. ¿Sabes? Que no quiero yo más trabajo. Madre mía, qué chulo, ¿no?